Un error hizo que Arlette Onofre cobrara relevancia en redes sociales. Resulta que esa mujer, originaria de Tamaulipas, se equivocó al realizar una transferencia a su esposo y su dinero acabó en la cuenta de Yerimua. A través de un video en Facebook, Arlette explicó su curioso caso. Destaca que al poco tiempo recibió una respuesta de la polémica creadora de contenido que la mujer también compartió en sus redes sociales. En la grabación, Onofre primero señaló que era fan de Yerimua, y digo, era, porque ya no me agrada. En su aplicación del banco, la mujer nunca borró la cuenta de Yeri, siempre la dejé ahí, nunca pensé que me fuera a equivocar. ¿Qué pasó? El lunes le dije a mi esposo que tenía dinero en mi tarjeta, te voy a transferir 1400 pesos a tu cuenta para ir al cajero y sacarlos. Arle aseguró que no es estafadora ni mucho menos. Lo que pasó fue que me equivoqué, fue un error mío. Mucha gente dice por 1400 pesos andas llorando y no lloro. Son 1400 pesos que no tengo y ocupo, por eso los ando reclamando. La mujer decidió informarle la situación a Yeri a través de una transmisión en vivo que realizó la influencer y tuvo respuesta, pero no la que esperaba. Yerimua leyó el comentario y respondió, pero es que yo ya no tengo acceso a esa cuenta, o sea, no tengo manera de regresarte ese dinero porque no tengo acceso. Mi triste historia de cómo le transferí 1400 pesos a Yerimua por error, chequen el número de cuenta y chequen la cuenta comentándole en un en vivo para que me leyera y me diera una respuesta. Listo. Me gusta como veo, con los accesorios y perfume que me lo trae. He aquí su respuesta, valí pura madre. Léeme, por error te transferí 1400 pesos a tu cuenta que usabas para el carnaval. Pero es que yo ya no tengo acceso a esa cuenta. O sea, no tengo yo manera de regresarte yo ese dinero porque esa tarjeta ni siquiera la tengo yo. ¿Me explico? O sea, no tengo yo la manera de... Porque no tengo yo el acceso. Entonces tienes que marcarle a tu banco para que ellos te puedan... ayudar a resolver ese tema porque yo no, o sea, yo no, no puedo hacer nada, me explico, o sea, yo no tengo el acceso a la cuenta. Si la tuviera te lo regreso sin ningún problema, pero no tengo yo el acceso pues a la cuenta. Yo creo que...